estado Anzoátegui, en este nuevo segmento de entrevistas de Primera Página, hoy en la ciudad de Barcelona, para conversar con la primera autoridad de esta entidad federal, el estado Anzoátegui. Estamos con Luis José Marcano, gobernador de este estado. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por venir y por la oportunidad. Estamos acá para conversar varios temas. Hemos estado haciendo conversaciones a lo largo del país con algunos dirigentes políticos y, por supuesto, con las autoridades para hablar un poco ya, no solamente este 2024 es elecciones presidenciales, se nos vienen también elecciones regionales, muy cerca también ya de cumplir el ciclo que significó las elecciones del año 2021. Y siempre es importante ver un balance, ¿no? Verla en retrospectiva, lo que ha sido, lo que estos últimos años han generado para las entidades federales. El caso concreto de Anzoátegui significó un cambio de bando, digamos de bando, porque era una entidad federal gobernada por la oposición, ahora está gobernada por el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Estos 3 años qué dejan para los anzoátegueños? Sí, bueno, en primer lugar destacar el hecho que durante estos 31 meses de gestión, en el marco de las políticas nacionales que dirige el presidente Nicolás Maduro, se ha sentido, se ha visto, es palpable, un cambio en el estado Anzoátegui, un cambio en positivo, transformaciones que permiten hoy mostrar resultados que están impactando de manera favorable en la población. Por supuesto, falta muchísimo por hacer. Este crecimiento, esta mejora, este cambio que hemos tenido en positivo luego de años de ausencia absoluta de gobernabilidad en el estado Anzoátegui, de algún modo puede explicarse a través de la generación de ingresos que ha venido obteniendo la gobernación para cumplir con sus deberes, con sus funciones hacia la población. En el año 2022, que fue nuestro primer año de gobierno, logramos administrar cerca de 18 millones de dólares. Esa cifra creció en un 50% al año 2023, que cerramos en 27 millones. Y este año, 2024, que por supuesto no ha culminado, estamos apenas en el séptimo mes, ya tenemos un ingreso que está en el orden de los 35 millones de dólares. Entonces, quisiera marcar eso como un primer elemento de crecimiento de los ingresos. ¿Cuál es el origen de ese crecimiento? El origen de los ingresos son, por supuesto, las asignaciones nacionales que el Ejecutivo Nacional, en la medida que se ha ido recuperando la economía del país, tiene mayor posibilidad de acompañar con más recursos a cada una de las regiones de nuestro país, estados, municipios y la organización comunal. Pero adicional a eso está la generación de ingresos propios, es decir, el uso de las competencias de la gobernación para generar recursos. Por ejemplo, frente a las alcaldías. Las alcaldías pueden tener una recaudación muy alta por todo el tema de la patente, industria y comercio, pero las gobernaciones tienen una realidad totalmente distinta. Sí, sin embargo, hay unas competencias allí, por ejemplo, el caso de los peajes. Fíjate, Anzoátegui no tenía peajes activos, no había peajes funcionando en nuestro estado. Hoy tenemos 6 peajes que están funcionando y que reportan un ingreso cercano a los 600 mil dólares mensualmente para la gobernación, por supuesto, para la atención de las vialidades. Adicional a eso, tenemos un conjunto de corporaciones productivas en alianza con empresas privadas que también nos reportan ingresos, por ejemplo, nuestra corporación anzoatiguense de hidrocarburos. Así que, bueno, es un esfuerzo que hemos venido realizando. Y a partir de allí, de tener ingresos que van mejorando, van incrementándose, las políticas direccionadas hacia lo social, hacia lo económico, hacia los servicios públicos y hacia la seguridad ciudadana, teniendo prioridades, por supuesto. Yo debo decirlo que más del 30%, casi el 35% de los recursos totales que utiliza la gobernación del estado Anzoátegui, incluyendo peajes, van direccionados al sistema público de salud, que es nuestra gran prioridad. Hoy podemos ver resultados notables en nuestros hospitales, nuestros principales centros de salud, como el Hospital Luis Racetti de la ciudad de Barcelona, pero también la atención hacia el resto de los municipios, donde teníamos funcionando 7 ambulancias y hoy tenemos más de 40 ambulancias funcionando. Así que bueno, son avances que hemos venido teniendo, considerando prioridades y con una ruta muy clara, porque hoy Anzoátegui cuenta con un plan, cuenta con un proyecto de recuperación. Anzoátegui y en buena parte del oriente del país está en el corazón de la faja petrolífera, por supuesto, de la principal fuente de ingresos para el país. Estamos en un contexto donde mucho se ha hablado del tema de las sanciones, de la apertura del mercado petrolero, de la intención de más de 30 empresas de invertir en Venezuela en este sentido. Pero en la calle no todo el mundo percibe que eso está pasando y que eso está generando resultados. En Anzoátegui se ha visto los efectos de esos alivios, los efectos de esas alianzas que se han dado. Bueno, lo que habría que identificar en primer lugar es el contexto, ¿no? El contexto está marcado por momentos, por años que fueron de intensa crisis, de una situación de deterioro generalizado, que por supuesto produjo en cada uno de los ciudadanos una merma en su condición de vida. Los últimos 3 años, tal como lo reseñan los organismos financieros, económicos del país e internacionales, el Producto Interno Bruto del país ha venido levantándose, ha venido avanzando.
esa recuperación frente a la caída que tuvimos todavía sigue siendo insuficiente. Es decir, lo que hemos logrado recuperar no logra satisfacer las necesidades que se acumularon durante un periodo muy intenso de crisis en el país. Sin embargo, tú lo puedes ver a través, por ejemplo, de las actividades comerciales, espacios, centros en ciudades como Cantaura, como El Tigre, por mencionar algunas, Valle Guanape, te puedo hablar de todas las ciudades y de todas las poblaciones del estado de Anzuategui, donde habían 5 o 6 comercios abiertos y hay 20, 30 comercios abiertos. Eso es una muestra notable, palpable. Claro. Por supuesto, la superación del desabastecimiento que tuvimos en alimentos, que tuvimos en medicamentos. Hoy tú no ves colas para comprar alimentos o colas para comprar medicamentos, ni una escasez generalizada. Entonces, sí hay elementos muy palpables, muy concretos, pero por supuesto, eso en la medida que vaya consolidándose esa recuperación, la población plenamente lo va a podrá ir percibiendo de una forma más directa. Pero es una población entonces que está migrando a otras actividades, porque el sur de este estado, el caso del Tigre, una ciudad netamente que vive de la actividad petrolera o vivía en el mejor momento de la actividad, está migrando entonces a otro tipo de actividad. A ver, yo creo que se trata de diversificar, y eso es una deuda que tenemos los venezolanos para el desarrollo de nuestro país. Nosotros durante más de 100 años prácticamente nos condenamos a vivir de una renta petrolera, teniendo posibilidades para el desarrollo agrícola, para el desarrollo ganadero, para el desarrollo turístico, minero, forestal. Todos estos elementos que te acabo de mencionar presentes en el estado de Anzuategui. Tú mencionas la zona sur de nuestro estado, que es un lugar privilegiado, no solamente... El caso de Uberito, por ejemplo. Claro, era lo que te iba a decir, no solamente el tema energético, sino el tema forestal, lo acabas de mencionar, claro, con Uberito, pero también el tema agrícola, el tema ganadero, las posibilidades semilleristas que tiene el sur del estado. La mesa de Guanipa, estamos hablando de las mejores tierras que hay en la región latinoamericana, no estamos hablando de cualquier cosa. Además, con reservas acuíferas que son envidiadas por cualquier parte o por cualquier nación en el mundo. Pero si volteamos hacia la zona oeste de nuestro estado, la cuenca de Lunares, por ejemplo, es un potencial extraordinario. Entonces, no se trata de migrar, se trata de diversificar, se trata de seguir avanzando en la recuperación de nuestra industria, que nos siga generando, por supuesto, beneficios, divisas, pero también aprovechar, como yo creo, y hoy tú lo puedes ver, cuando tú vas hacia la zona sur o vas hacia la zona este, ya tú ves espacios que no estaban siendo aprovechados para la agricultura, que están siendo utilizados, agricultura, ganadería, entre otras actividades. Bien, nos toca hacer una pausa. Estamos conversando con Luis José Marcán, gobernador del estado de Anzuategui, en primera página, @globovisión, @primera página, en nuestras redes sociales.